Misa te advierto. Gungans no gustan foranos. Ve, jefe Nas, y sé amable. ¿Y para qué cojones me traéis aquí? En fin, bienvenidos a la casa de los retro. Perdonad que no hiciera antes la presentación, pero como este juego tiene las cinematografías cuando las tiene, pues me parecía una falta de respeto interrumpir lo que algo para mí es algo bastante chulo. Llama a tu puta madre si quieres. Una colla de racistas. Vale, he de decir una cosa porque es la segunda vez que intento grabar este capítulo. Es posible que aquí se casque. Ya veremos a ver qué pasa. ¡No, machacanosa! Jefe Nas habla forano. Pero Jar Jar queda aquí. Jar Jar Binks está bien. Mejor que vos encontréis jefe Nas. No sé qué quieres decir, pero para tu padre, por si acaso. A ver si los borrachos que hay aquí dentro no se cascan a la hora de hablar. Y esto puede ser rápido. Señoría, soy Qui-Gon Jinn, y este mi aprendiz, Obi-Wan Kenobi. Somos Jedi en una misión de extrema importancia. Por favor. Binks rompió ley no volta. Será machacao hasta morir. El vino por la mañana va bien, cabrón. La Federación Mercantil está atacando su planeta y debemos advertir a los Naboo. No san, no gusta Naboo. Pero la coca bien gusta, ¿eh? Naboo no gusta nosa. Naboo credi más listo que nosa. Credi más listo que nosa. La presión del océano te hace hablar como el culo. ¿Nos puede ayudar a llegar a Cid? Nosa datusa un bongo. Vía más rápido es por núcleo. Mucho bumba y mucho medo. ¿Medo el de entenderte a ti, cabrón? Necesitamos un navegante. Obi-Wan, encuentre y rescata a Jar Jar Binks. ¿Para qué necesitamos a esa criatura inútil? Aún es una forma de vida importante y no quiero que sufra. Pensé que decía inteligente. Yo lo encontraré. Bien. Y Obi-Wan, no hagas daño a los Gungans. Sé que los miras con desprecio, pero siguen siendo seres vivos. Vale, yo te voy a decir una... ¿Se me gira? Maleducado. Yo te voy a decir una cosa. Como me soplen la nuca una sola vez, o me hagan sentir que yo, como si fueran racistas, que yo soy el extranjero, me lío a espadas y no queda ninguna. ¿Vale? Me lío a espadazos y los mato a todos. Vale. Hay... Lo ideal es no matarlo. Se puede hacer. Tusa retira. Pero claro. Tusa retira. Tusa... No, Tusa quiere pasar. Tusa retira. Que quiero pasar, te estoy diciendo. Te lo estoy diciendo por la buena. Tusa retira. Estoy diciendo por la buena que quiero pasar y no me dejas. Tusa retira. Mira que le he dicho a mi maestro que no lo haría, pero... Tusa retira. Que no voy a retirar, Tusa pesado. Retira. Que no. Tusa retira. ¿Y tú qué quieres? Tusa será machacao. Como me lía espadazos. A ver quién machaca a quién. ¡Los monstruos, socorro! ¿Pero qué dices? ¡Monstruo eres tú, gilipollas! A pata, forano. Oye, ¿y una poco ayuda? Jar Jar Binks trae aquí forano. ¿Me podéis ayudar? Mis amigos Jar Jar. Misa ayuda a salvar Jar Jar antes los amachaque Jar Jar. Necesito ver a Jar Jar Binks. Tusa no puede ver Jar Jar. Y se subido no vuelve. ¿Hay otra forma de llegar a la zona de detención? Sigue otro vía longo para encontrar Jar Jar. No entiendo una mierda. ¿Me podéis ayudar? Toma tu zapase. Oh, gracias. Con mucha porta na Otogunga. Me supongo que podré entrar a la discoteca de Otogunga. ¿El cubata va aparte o...? Ah, vale, cuidado aquí que os podéis matar, pero a base de bien, ¿eh? Yo advierto, pero seguramente el que... ¡No! Me he matado yo.
Vaya por Dios. Hostios. Uf. Vale, vale. De verdad que esto antes lo hacía la primera. Qué mal. Qué malo es hacerse mayor, coño. Pierdes reflejos. ¡Hola! Vamos, baja. Vamos. Joder. No sé quién fue el arquitecto que hizo estas plataformas, pero se quedó a gusto en esta ciudad. Como para tener prisa. O como para ir en silla de ruedas. Será machacado, forano. ¿Pero qué he hecho yo ahora si no estoy haciendo nada? Sois unos... Mira, me estáis poniendo hasta de los nervios. Sois unos racistas. Vas a tomar por culo. No toques nada, no los mates y una mierda. ¡Hala! Uno menos. Hay espada para todos. Con este que ha empezado él, yo estaba tranquilito saltando mi plataforma. Ahí hay dos, pero me la suda, ¿eh? Bueno, toma por culo. Tú se retira o tu culo retira. Bueno, ya me dejo la espada. Y al que vea le rebano el cuello. Ya me he cansado. Va uno aquí de buenas. No está haciendo nada y le atacan y... son unos racistas. Tú no sé quién eres, pero eres muy feo, así que... ¡Muere! Hostia, resistente el cabrón. ¡Muere! ¡Hala! Ya me he cansado. Uno aquí va de buenas por el camino de la luz. Eso no existe. Me he caído. Vale, sé que se puede coger esa espada. ¡Uy, esa espada! Esa pistola, pero... Como que puedo tardar bastante tiempo en cogerla. Estoy bastante torpón, ¿no? Yo sé que se puede. Quizás lo intento una vez. Pero si ya me he caído en lo fácil. Más que nada que este tipo de pistolas para mí muy útil no será, pero bueno. Buah, se acabó. No lo intento. Que le den por saco. Estoy bastante torpón hoy con la mano. Así que no merece la pena que esté aquí media hora. Se puede tener ganas y ya está. Pero poder se puede, yo la he cogido en varias ocasiones. Pero como tengo 750 disparos, no me va a venir de 250 más. Así de sencillo. Es que tardan mucho las plataformas en subir una vez las presionas. Y paso. Ya veremos a ver si puedo pasar a la primera. Me cago en mi calavera. Lo tenía, ¿eh? Puta rabia. Vamos. Ahora, en por saco la espada, así de claro. Nada, toma por culo por la espada. A ver si te gusta, cabrón. Oh. ¡Epa! Te metes el pincho por el culo. Coño, qué resistente, ¿eh? Ahora. Tranquilo, si hay espada láser para todos. Hay espaditas para todos, obvio. Hasta para el crío. Por racista. Ah, prácticamente.
prácticamente el nivel. Ya está. ¡Hala! Así se abre una puerta. No, no, accidente ninguno. No hace falta que cojas la baja laboral, porque estás muerto. Esto puede ser lo más tedioso de este nivel. Esto, la verdad, lo pusieron yo creo por tocar los huevos, porque otra cosa. Falta uno. Bueno, ya está casi. Complicado, simplemente para activar esta mierda de... Ahora. Y si no, nos abre una puerta que hay más para adelante. Esta de aquí. Vale. Entonces. Esto yo creo que lo pusieron para justificar que el nivel fuera un poco más complicado. Porque otra cosa, de verdad... Perfecto. Mierda, creo que con este sí que tengo que hablar. ¿Qué haces con esos controles? Misa manda subidores burbuja. ¿Puedes subirme en los ascensores de burbujas? Misa ayuda, pero Tusa no dice nadie. Vale, yo no digo a nadie y no te mato. Soy simpático. Porque me parece que además... Estoy muy cerquita ya de rescatar al Jar Jar Binks. Venga. Usa será machacado, forano. Bueno. Ya veremos quién machaca a quién. ¡Sí! Intentaré hacerlo de buenas. ¿Cómo Tusa llega aquí? He venido a por Jar Jar Binks. Jar Jar queda en la celda, forano. Es peligroso tener aquí a Jar Jar. Me lo voy a llevar. Peligroso Jar Jar aquí. Jar Jar provoca mucho accidente. ¿Podió Tusa llevar Jar Jar fuera? Hola. ¿Ves qué fácil? No me mires así porque me lío a hostias. Oye, una poco ayuda sería buena. El jefe Nash me dará un bongo con el que llegaremos a Zid y advertiremos a Naboo. Tenéis que ayudarnos a navegar. Atravesar lo núcleo de planeta es peligroso, pero Misa no quiero morir aquí. Misa te ayudaré a atravesar lo núcleo con bongo. Vámonos. Aquí a lo bongo. Vale. Esa marcha con Jar Jar Binks. En realidad me liaba hostias. ¡Qué puto! Y deberían impedírmelo porque he matado unos cuantos de los suyos. Pero también es cierto que han empezado ellos antes. Oye, tío, ¿vienes o qué? ¡Poquí a lo pongo! Sí, poquí, vamos, va. Como se te liena hostias. Esa marcha con Jar Jar Binks. Al principio aquí te tendrían que estar atacando si la has liado como... La he liado yo. Pero bueno, supongo que el juego pensará que he hecho lo mínimo. Y es que es verdad, me han atacado ellos. Ajá, esto es lo que yo ya recordaba. Bueno, como esto es el nivel, el final del nivel, me despido aquí.
espero que os haya gustado. De hecho, voy a grabar. Sé que queda fatal hacerlo en el vídeo, pero me da igual. Voy a grabar. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente capítulo de Star Wars, La amenaza fantasma. Hola, Misa, conozco Qui-Gon. No jodas, yo también lo conozco. Ay, tengo que darle al botón. Darse prisa. La gente de Cid estará prevenida.